Seguimos adelante, amigos, en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 12 minutos. Y como les decíamos antes de la pausa, vamos a hablar en los próximos minutos sobre una nueva iniciativa del Banco República, Paula. Sí, unas 32.000 personas se anotaron al llamado del Banco República para cubrir solo 183 puestos de trabajo. Así que, bueno, será una selección que va a ser acotada para la cantidad de gente que se inscribió. Los puestos son de auxiliar en Montevideo y en el interior del país. El concurso está destinado a mayores de 18 años, que sean ciudadanos naturales y legales, y se prevé más puestos para los próximos meses. Para saber un poco qué es lo que está necesitando el banco, cómo es el tema del ingreso, los concursos, si se está entrando a la misma vez que las personas se van jubilando o hay algún límite para eso. Bueno, vamos a estar hablando con Salvador Ferrer, es el presidente del Banco República, y ya le damos la bienvenida. Buen día. Buen día, Paula, Ignacio y todo el panel. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, buen día. Muchas gracias. Buenos días. Ferrer, bueno, 32.000 personas se anotaron ya en los pocos días que van del llamado. ¿Qué características concretamente es, a qué personas están buscando en el banco? Sí, en realidad tal cual hizo ayer al cierre, iban 33.000 bueno, y pico. Más todavía. Con un día y medio, digamos, de inscripciones. La verdad que ha sido, sí, ha generado muy buenas repercusiones, lo que nos tiene muy muy entusiasmados, porque por supuesto que más allá de las necesidades laborales que hoy existen, para el banco esto es una fantástica oportunidad para incorporar talento a la institución que nos ayude de alguna forma a cumplir con nuestros objetivos. En particular con todo lo que hemos referido a la necesidad de expandir el negocio, de mantener nuestra presencia territorial, pasar esa lógica que los tiempos modernos nos reclaman de ir a buscar los negocios y no solo esperar a que vengan al banco, y por eso la importancia de poder reforzar nuestras estructuras en sucursales de alguna forma, que es lo que vamos a hacer básicamente con este llamado para todo el país. Son 183 puestos que me imagino que responden a la misma lógica que ha fijado el gobierno como criterio general. De tres vacantes se repone uno y de ahí surge el número de 183, ¿es así? Sí, es correcto. En el Banco de República tenemos que tener en consideración que se están jubilando un promedio de 250 a 300 personas por año. Parte de las preocupaciones que se nos trasladó al directorio cuando asumimos el año pasado era que, en particular en estos 5 años, prácticamente el 40% del staff del banco entra en edad de jubilación. Con lo cual, para cualquier institución es un desafío, y como me gusta mirarlo, es una oportunidad de renovación y de incorporar talento. El mandato que tenemos de alguna forma desde el gobierno es esta reposición de una de cada tres vacantes que se van generando, y eso es lo que estamos haciendo en esta oportunidad. Desde el 2019 no había ingresos, salvo unos pocos casos puntuales que tuve el gusto de poder dar la bienvenida hace algunas semanas atrás, y ahora estamos preparando un poco esto que se llama la lista de prelación, que queda para los próximos 3 años. O sea, hoy ese número que se está manejando de 183 personas es lo que nos corresponde ingresar al día de hoy. Seguramente de aquí a fin de año haya algún caso más. O sea, cuando estemos realmente ingresando estos nuevos integrantes al banco, quizá la cifra esté más cercana a los 200, por decir algo, pero es eso. El llamado, perdón, incluye 38 cupos para personas afrodescendientes y 6 para personas trans. ¿Cómo se fijaron en esas cifras? Y también le pregunto si se va a cumplir con la cuota del 4% para discapacitados. Recién estábamos hablando de ese tema con el ministro Pablo Mieres. Sí, correcto. En realidad es un mandato legal. Aquí no estamos más que cumpliendo con la ley. Estoy chequeando aquí en el llamado, habla de un 8% para afrodescendientes y un 1% para personas trans. Eso es lo que corresponde por mandato legal. Uh-huh. Entiendo que se ha manejado esa cifra, que es un poquito más que este porcentaje que mencioné, porque, a ver, creo que de alguna forma estamos debiendo de alguna contratación anterior ponernos al día con esta cifra. Creo que eso es lo que lleva a esos números que estabas manejando. Uh-huh. Ingresaron recientemente, decía, tuve el gusto de darle la bienvenida al banco a un grupo de discapacitados, y se va a hacer un nuevo llamado de discapacitados, que también es un 4% en términos legales, que se va a hacer por fuera. El cupo de discapacitados va a ir por fuera de esto que estamos, estas cifras que están manejando en este momento. Ajá. Bien, es un llamado para todo el país, ¿verdad? O sea, las personas se inscriben por departamento, en el departamento en el que residen. Exacto, es un llamado para todo el país, y como tú decías, lo que tiene que hacer la persona es inscribirse en el departamento en donde reside.
Y tiene que tener 18 años y qué otras características, eso, además de los de la mayoría de edad. 18 años cumplidos y lo que sería el nivel de enseñanza media completa. Uh-huh. Formalmente es el sexto año de enseñanza media completa, reconocido ya sea por la Dirección General de Secundaria o la Dirección General de Educación Técnico Profesional, que son los nuevos nombres que corresponden después de la LUC a la UTU y a lo que conocíamos como secundaria completa normalmente. ¿Y hay algún tope de edad? No hay tope de edad, eso es un reclamo que se hizo desde el gremio desde el tiempo pasado, porque en algún llamado anterior existió eso del tope de edad. Hoy no hay tope de edad. Lo que sí hay para aquellas personas que sean mayores, de alguna forma, que tengan que acreditar lo que ha sido sus aportes previos, porque de alguna forma, por decir un ejemplo muy básico, si ingresara una persona de 45 años en un tiempo, hoy algo más de 15 años va a tener que jubilarse. Bueno, lo que necesitamos es que pueda demostrar que está en capacidad de jubilarse cuando llegue ese momento, que haya demostrado aportes previos. Pero no hay ninguna restricción de edad. Había diferentes formas de decidir cómo hacer el proceso. Optamos por un proceso de selección en base a escolaridad. Creo que es una apuesta de alguna forma a valorizar la educación, algo que es tan importante en estos tiempos, y un poco vamos por ese camino. Las cifras de gente que se está anotando es muy alta. Me decían que en el último concurso, hace 3-4 años atrás, fueron algo más de 50.000 personas, con lo cual va a haber un trabajo previo interesante de esta preselección por escolaridad, y después vienen otras etapas. Una duda respecto al proceso de selección. Decía, se ordena por escolaridad, se está pidiendo secundaria o UTU completa. ¿La escolaridad se va a estar evaluando en ese nivel o también en la medida que haya alguien que se anote con título terciario? ¿Eso también va a formar parte de la puntuación? Es un buen punto. La escolaridad se evalúa en ese nivel. Lo que sí, estamos dando algún punto adicional a aquellos que tengan años adicionales de carreras terciarias. Para decirlo de forma bien concreta, estoy repasando aquí las bases para no errarle. La preselección es específicamente por la escolaridad y eso va a totalizar un máximo posible de 30 puntos en el concurso, que va a totalizar 100 en todas las diferentes categorías. De esos 30 puntos, digamos, una escolaridad 12, para ir al ejemplo máximo, sí, va a sumar 24 puntos y puede sumar hasta un punto y medio adicional por año de carrera. Es decir, una persona que esté siendo alguna de las... Y estamos, digamos, privilegiando algunas carreras sobre otras, un poco pensando en que somos un banco y el tipo de perfil al cual apostamos. Entonces, en ese escenario, es una persona que tuviera una muy buena escolaridad y 4 años de carrera terciaria, estaría puntuando en el nivel máximo. O sea que ese perfil tiene cierta ventaja sobre los que no tienen un estudio terciario, ¿o no? A la hora de la preselección. Lo primero que va a ponderar es la escolaridad hasta nivel secundario. Bueno, para estos puestos que estamos exigiendo, que son auxiliares de ingreso, no estamos exigiendo una formación terciaria. Claro, ¿no? Por eso, bien. Pero hay puntos adicionales. Pero si estamos, de alguna forma, en eso que decíamos de privilegiar o ponderar de forma positiva lo que es el nivel educativo, bueno, que quien esté a un nivel más avanzado suma algún punto adicional sobre la escolaridad. Corrígame, si 200 personas con título terciario están dentro de esas 30.000 que ya se anotaron, digamos, esas van a ser las que tengan la prioridad, y las personas que no tengan estudios terciarios van a quedar por fuera de esa selección. No exactamente, porque el primer punto es la escolaridad en sí misma. Entonces, uh-huh. Esa persona con título terciario puede sumar esos puntos adicionales, pero está bien. Tener una baja escolaridad sobre, claro, sobre lo que suba con la escolaridad. Bien, claro, porque como no se está pidiendo estudios terciarios, claro, sería como una desventaja para los que no lo tienen. ¿Y cuáles son las carreras universitarias que tienen un poco más de puntos en función del perfil del banco? Supongo que será ciencias económicas, claro, o alguna otra similar. Los que tienen que ver con ciencias económicas y administración, exacto, con las tecnologías de la información, tan demandadas en estos últimos tiempos, esas son las que estamos ponderando con un punto y medio adicional por año de escolaridad completo. Y en segundo orden, lo que tiene que ver con derecho, con marketing, con ingeniería, esas 0.75 puntos adicionales en el caso de esta carrera. Ferrer, ¿se prevé hacer otro llamado de estas características en el año? Usted ha mencionado... No, como decía, la idea de este llamado, incluso posiblemente no tengamos un nuevo llamado por los próximos
tres años, ajá, porque de aquí sale una lista a la cual vamos a ir recurriendo en cada instancia sucesiva en la cual ingresemos personal, de alguna forma. Claro, para cerrar este llamado, el tema del llamado, el sueldo nominal son 43.800 pesos, ¿es así? Sí, es en ese entorno, sí, exacto. Bien. O sea que en la mano son unos 30 y poquito, digamos, claro, ¿no? Una cosa así. Haciendo un cálculo. Bueno, no he hecho el cálculo, honestamente, pero debe ser de ese entorno. Bien. Son puestos de auxiliares de ingreso para atender en estas sucursales. De alguna forma apostamos a un perfil de gente con mucha vocación de servicio, que privilegie la atención al cliente de alguna forma, con responsabilidad, con compromiso, con potencial de desarrollo y que quiera seguir creciendo y preparándose, porque en este mundo competitivo de hoy no alcanza con la preparación con la que uno ingresa a cualquier empresa, sino que tiene que seguir preparándose en el correr del tiempo y a eso apostamos cuando decimos, bueno, ¿cuál es el perfil de la gente que queremos que se una? O sea, entran con este salario que lo decíamos, ¿no? O sea, obviamente ayuda, ni hablar, pero tampoco es un salario muy alto, pero tienen posibilidades de crecimiento dentro del banco. Por supuesto, el banco hoy por estatuto funcionario, este es el nivel en el cual se ingresa a la institución. Después obviamente puede ir compitiendo internamente por concurso para ir accediendo a posiciones. Comentaba justo que hace unos días atrás tuve el placer de dar la bienvenida a un grupo de discapacitados que se habían unido en esas charlas que dimos de introducción. Participaba nuestra gerenta general, nuestro secretario general, que son personas que tienen 40 años de trayectoria en el banco, y entre lo que ponderaban era precisamente eso, lo que son las posibilidades de crecimiento a lo largo de la carrera. Todo aquel que tenga interés en poder crecer tiene una oportunidad de crecimiento. El banco es un banco dinámico, como decía al comienzo, que el 40% de la población del banco tiene edad jubilatoria entre 5 años, es una constante generación de oportunidades de desarrollo interno, de alguna manera. ¿El conocimiento de idiomas más allá de la currícula de secundaria es ponderado? No. Por supuesto que es muy valorado en las instancias posteriores, ¿no? Porque esto de alguna forma, más allá de la preselección en base al currículum, esto tiene dos o tres instancias posteriores, en particular una prueba de conocimiento, pero es verdad que no hay una prueba de idioma. Uh-huh. Es una prueba de conocimiento, después una entrevista. Y bueno, y finalmente hay un test psicolaboral para definir el ingreso. No está considerándose el tema de idioma en particular. ¿Y de qué forma afecta el funcionamiento del banco lo que hablábamos al inicio, de que en realidad no se están reponiendo todas las vacantes que se están generando, sino solamente un tercio? No, tenemos un banco funcionando y en particular creo que lo que ha sido esta pandemia ha sido una buena demostración de lo que es la capacidad del banco de estar operando y haber mantenido funcionando las sucursales durante toda la pandemia de forma ininterrumpida. Creo que el banco ha estado a la altura de lo que se necesitaba en estas circunstancias y vale resaltar el buen funcionamiento de los protocolos. Por suerte, y toco madera sin patas, como dicen, pero no hemos tenido a lo largo de todo este periodo ni un solo caso de contagios de personal y público hacia nuestros empleados, o sea que los protocolos han funcionado de forma adecuada y el banco está funcionando a pleno. Siempre hay un desafío de alguna forma en lo que es la reposición y la salida de gente con experiencia, reemplazo con gente que tiene que prepararse y ir adquiriendo toda esa experiencia, pero estamos apostando a esta renovación de alguna forma de talento y poder seguir teniendo un banco pujante y al servicio de nuestros clientes y de la población en general. Ferrer, para cerrar, y a propósito de esto que usted menciona, cuando asumió el año pasado como presidente del BRO, usted hablaba de el rol crítico que tiene que jugar la institución para dar cierto oxígeno a las empresas, sobre todo en esta situación de crisis sanitaria. En ese sentido, ¿cómo está operando el BRO para brindar, por ejemplo, facilidades de crédito y otro tipo de beneficios a empresas, a pymes, que se han visto duramente afectadas por esta pandemia? Sí, Nacho, es un muy buen punto porque de alguna forma la pandemia nos ha hecho poner el foco o quizás desviar el foco de lo estratégico. No diría desviar, dejarlo en un segundo plano de repente y poner todas las energías en la atención de la claro, urgencia de la pandemia. Y de alguna forma, diría que en lo que tiene que ver con el apoyo crediticio, yo lo dividiría en dos formas de actuar. Por un lado, todo lo que fue refinanciaciones y extensiones de prórroga para los créditos, tanto a nivel de personas como de empresas, que hicimos durante el año pasado y que volvimos a hacer este año. De alguna forma, lo que se hizo durante el 2020 fue muy genérico, atendiendo a todos los sectores. Este 2021 fue más específico una vez que creo que allá por marzo el gobierno
hizo la lista de los sectores afectados, sobre los cuales tuvieron algún tipo de tratamientos especiales. Bueno, a esos sectores en particular volvimos a atender con refinanciaciones. En el caso de pequeñas y medianas empresas hemos sido muy, muy enfáticos en buscar la solución, y como hemos dicho siempre, toda aquella empresa que tenga una vida por delante, evitar que se nos quede por el camino. Dimos prórrogas de crédito hasta 180 días. Todos aquellos deudores del banco que tenían deudas de menos de $200,000, automáticamente le dimos 6 meses de prórroga. O sea, básicamente, si por 6 meses olvídese del banco, lo ayudamos y volvemos a conversar dentro de 6 meses. Eso es un apoyo muy, muy significativo. Eso en todo lo que tiene que ver con prórrogas. Por otro lado, todo lo que fue la expansión del crédito. Si bien, dentro de lo que decía de objetivos estratégicos del banco, tenemos esa necesidad de que el banco tiene que tener una participación mucho más significativa en la economía, y esa expansión del crédito es funcional a esto. En pandemia tuvimos un rol muy, muy relevante, en buena medida de la mano de lo que fue el SIGA como otorgamiento de garantía. Creo que hemos repasado anteriormente esas cifras, pero van algo más de $750 millones otorgados de crédito en la economía. La tercera parte de eso, de parte del Banco República, se ha atendido a más de 15.000 empresas, más del 50% de las empresas las atendimos desde el Banco República. Y quiero resaltar que en una economía que enfrentó una contracción importante, como el año pasado, nos pasó durante el último año en Uruguay y a nivel mundial, el crédito en Uruguay tuvo una leve expansión, cosa que no es usual, ver una economía en contracción y el crédito expandiéndose. O sea, de alguna forma, el Banco República y el sistema bancario fueron en este caso solución y no problema como en tantas otras crisis, como hemos dicho de alguna manera. Bien, Serra, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Seguramente volvemos a hablar en breve con usted, cuando haya novedades sobre los llamados. Un gusto y a la sorpresa. Perdón, le dije Serra Ferrer. Pase bien, Ferrer. Disculpe. No te entendí, pero ese es el apellido de mi abuela. Gracias, Ferrer. Buena jornada. Gracias, que pase bien. Bueno, para recordar nomás, para...